Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Como vimos esta mañana en la conferencia del doctor Orjuela, los defectos refractivos principales pues son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. La miopía y la hipermetropía en muchas ocasiones van conjuntamente con astigmatismo. Las correcciones pues más sencillas, tenemos las gafas, tenemos los lentes de contacto. Entre los lentes de contacto hay distintos tipos para distintos tipos de correcciones. Los lentes que corrigen, hay lentes blandos y lentes rígidos, y entre los blandos tenemos lentes esféricos para corregir miopía o hipermetropía y lentes tóricos para corregir alguno de estos defectos asociados a astigmatismo. Tienen cosas buenas, como que son muy confortables, pero cosas no tan buenas es que tienen correcciones limitadas en cuanto a magnitud de defecto. En defectos astigmáticos más amplios o en córneas irregulares, se prefiere el uso de lentes rígidos gas permeables, que dan una excelente calidad de visión, pero son un poco menos confortables para el uso. En cuanto a corrección quirúrgica de los defectos refractivos, tenemos dos formas de corrección quirúrgica. La primera es con láser, tenemos dos técnicas, la que se llama LASIK y la que se llama PRK, que son variaciones de más o menos lo mismo, y ya cirugías intraoculares. LASIK y PRK, entonces LASIK es una sigla en inglés que significa queratomileusis asistida por láser. PRK es una sigla en inglés que significa queratectomía fotorrefractiva. Estas dos técnicas consisten en tallar una nueva forma a la córnea por medio de un láser. El LASIK en términos generales tiene dos pasos. El primer paso es la creación de un lentículo en la córnea. Ese lentículo luego levantamos y después vamos a hacer la aplicación del láser que va a producir una ablación del tejido para tallar la nueva forma de la córnea. El LASIK tiene una serie de indicaciones. La primera es que deben ser pacientes mayores de 18 años, básicamente porque entre los 18 y los 20 años vamos a alcanzar la estabilidad refractiva. Tenemos que tener un defecto refractivo estable. ¿Cómo definimos estabilidad en un defecto refractivo? Que no haya una variación mayor a 0,50 dioptrías en los últimos 12 meses. Sirve para corregir miopía o hipermetropía con o sin astigmatismo. O astigmatismo mixto, que este se define como el astigmatismo hipermetrópico, que tiene una, en que la magnitud de astigmatismo es más grande que la hipermetropía. También tiene contraindicaciones. La principal contraindicación de cirugía refractiva es una enfermedad que se llama queratocono o cualquier trastorno o que me dé una topografía corneal anormal. Aquí tenemos una topografía corneal que es un mapa de curvaturas de la córnea en que me muestra que hay un gran incurvamiento inferior. Esto es lo que se llama queratocono. Otras enfermedades vasculares del colágeno o enfermedades autoinmunes o inmunodeficiencias, porque nos pueden dar alteraciones de la cicatrización y dar resultados inesperados. El embarazo y la lactancia, sabemos que hay una miopización fisiológica durante el embarazo. Si operamos a una mujer embarazada, cuando pase el embarazo y sus hormonas vuelvan a niveles normales, probablemente su miopía fisiológica regrese y vamos a tener un resultado que no es adecuado. También pacientes que están sometidos a algunos medicamentos. Uno de los más comunes ahora que utilizan muchísimo los dermatólogos es la isotretinoína. La isotretinoína nos produce una disminución significativa de la calidad y cantidad de las lágrimas y nos puede dar alteraciones en la cicatrización. La amiodarona, porque se deposita en todos los tejidos oculares, específicamente hay unos depósitos en la córnea que también nos pueden dar resultados inesperados. Como toda cirugía, tiene ciertos límites. En LASIK no debemos corregir miopías mayores de 10 dioptrías, pero esto va a tener variaciones dependiendo otros exámenes o otros parámetros. La hipermetropía no se recomienda hacer hipermetropías mayores de 4,50 dioptrías y en astigmatismo hasta menos 6 de astigmatismo podemos corregir con algún grado de tranquilidad y precisión. Cuando vamos a hacer una cirugía refractiva con láser, pues el procedimiento es el paciente es sometido a un examen oftalmológico completo, incluyendo una refracción tanto sin cicloplegia, o sea, sin dilatar la pupila, como con cicloplegia. Específicamente en los pacientes hipermétropes, la cicloplegia es fundamental porque nos va a sacar la magnitud completa del defecto refractivo.
siempre recurrimos a este par de exámenes que son la topografía corneal, que es ese mapa en colores del ojo que vimos ahora, nos va a mostrar si hay anormalidades de curvatura, y los topógrafos más modernos además nos miden espesor, elevación y otra serie de parámetros que son muy importantes para el oftalmólogo. La paquimetría nos mide el espesor de la córnea. Sabemos que la cirugía con láser vamos a quitar tejido y tenemos unos límites de seguridad que debemos respetar. No debemos dejar lechos posteriores menores a 250 micras porque tenemos riesgos importantes de que la córnea no aguante la cirugía, y eso es lo que más adelante se llama una ectasia o que es como una especie de queratocono pero inducido por la cirugía refractiva. El procedimiento quirúrgico como tal, entonces asepsia y antisepsia, como en todos los procedimientos, anestésicos tópicos, usamos gotas de anestesia, utilizamos un blefarostato para separar los párpados y vamos a obtener el flap corneal. Después viene la aplicación del láser, reponemos el flap que habíamos levantado, aplicamos un antibiótico tópico y se acabó la cirugía. Esta es una cirugía de aproximadamente de 6 a 10 minutos por ojo y dependemos pues de la tecnología para realizarla. ¿Cómo podemos obtener el flap corneal? Hay dos formas, la forma más tradicional que llevamos alrededor de unos 15 a 20 años usando, que es los microquerátomos. Los microquerátomos son unas cuchillas especialmente calibradas, guiadas por un motor y que tienen un anillo de succión y una base de aplanación, la cual aplana la córnea, y el motor que es operado por, pues el cirujano lo activa con un pedal, va a sacar un flap muy delgado de la córnea de alrededor de entre 150 y 160 micras. Y el método más avanzado con el cual contamos en la clínica se llama el láser de femtosegundo. Nosotros tenemos este equipo, el láser tiene algunas ventajas sobre el microquerátomo, como es la precisión y que el cirujano puede escoger tanto el diámetro como la profundidad de corte. Yo puedo escoger entre 90 y 200 micras el espesor que yo quiera, puedo escoger entre 7 y 10 milímetros de diámetro del flap, ¿sí? Tengo una serie de parámetros que son personalizables a gusto del cirujano o a necesidad del paciente. Aquí les muestro un corto video de cómo es el procedimiento de una cirugía refractiva con excimer láser. Hacemos una marca de seguridad sobre la córnea. Este es el microquerátomo obteniendo el corte lamelar de la córnea. Aquí vamos a levantar con este instrumento que es una espatulita, vamos a levantar suavemente el colgajo o flap de la córnea y el láser tiene unas miras con las que vamos a centrar el tratamiento. Aquí ven y tiene un tracker que permite que a los movimientos del ojo, el láser va a seguir el ojo. Y ahí hicimos la aplicación del láser. El láser que tenemos es el láser más rápido que hay en el mercado actualmente. Se hace aproximadamente, cada dioptría se demora 2 segundos. Después lavamos muy bien y vamos a reponer el flap. Secamos con una microesponja, goticas de antibiótico y acabamos el tratamiento. Como les decía ahora, es un procedimiento entre 6 y 10 minutos por ojo. Este fue una cirugía con obteniendo el flap con el microquerátomo. Como toda cirugía, tiene riesgos y tiene complicaciones. El riesgo más importante, como en cualquier procedimiento, es la infección. Afortunadamente, los reportes son supremamente bajos y hacemos muchísimas cosas para que no pasen. Desde todos los instrumentos que podemos son estériles, asepsia y antisepsia antes de la cirugía y antibióticos tópicos después de cirugía. Puede haber hiper o hipocorrección. El láser no inventa tratamientos, el láser hace el tratamiento que el cirujano planeó, pero la cicatrización individual me puede hacer variaciones que en la mayoría de los casos son mínimas, pero en algunos casos pueden ser de magnitudes mayores. En algunos casos podemos hacer retratamientos para corregir ese hiper o hipocorrección y en algunos casos, dependiendo del espesor de la córnea, las curvaturas residuales, puede que no esté indicado hacer más tratamiento. Problemas propios con el flap que creamos con el microquerátomo o con el láser. Dislocación del flap, que haga un flap completo, que haga un hueco en la mitad del flap, que se llama un button hole, o crecimiento de células epiteliales en la entrecara. Y la complicación que más tememos y que más tratamos de evitar los oftalmólogos, que se llama ectasia, que es como una especie de queratocono inducido por la cirugía refractiva. Se dice que puede ser entre cada 700 a 1000 ojos operados puede desarrollar ectasia. Hay una serie de factores de riesgo
que con todos los exámenes prequirúrgicos que hacemos es tratar de detectar estos factores de riesgo para no operar estos pacientes. El PRK es una técnica muy parecida a la SIG en la que simplemente no levantamos un lentículo. Simplemente se remueve el epitelio, hay distintas técnicas para removerlo, desde técnicas mecánicas a técnicas químicas. Por ejemplo, podemos poner alcohol absoluto y esto va a despegar el epitelio del estroma de la córnea y aplicamos directamente el láser sobre el estroma corneal. Tiene algunas ventajas relativas sobre el LASIK en el sentido de que voy a conservar más tejido en el lecho posterior, entonces voy a tener un riesgo menor de ectasia, pero tiene un dolor posoperatorio muy importante, estamos creando una úlcera de alrededor de 9 milímetros que se va a demorar alrededor de unos 4 a 5 días en cubrirse de epitelio y esto va a hacer que tenga el paciente una recuperación visual más lenta. A los 3 meses las dos técnicas son iguales, la recuperación visual es igual, pero en el LASIK el paciente casi desde el primer día está viendo bien, en el APRK se puede demorar alrededor de 2 semanas. Hay, digamos que en Latinoamérica y en Colombia, desde hace muchos años hacemos preferentemente la SIC. En Estados Unidos se hizo durante muchos años primero PRK porque no tenían aprobado la SIC. Después tuvieron un boom muy grande de la SIC y últimamente están volviendo a la PRK, sobre todo por los riesgos de demandas que ellos tienen. Bueno, en cuanto a cirugías intraoculares, tenemos varias técnicas de cirugía. La más común, aunque es mucho menos frecuente que la SIG, se llaman los lentes fáquicos, o sea, son lentes sin retirar el cristalino. Tenemos el lente Artisan y Artiflex, que son dos lentes de la misma compañía. La diferencia es que uno es de un material rígido que se llama polimetil metacrilato o PMMA y el lente Artiflex es un lente de un material acrílico flexible. Para yo implantar un lente Artisan necesito una incisión en el ojo de aproximadamente 6 milímetros, en cambio el lente Artiflex entra por una incisión de solamente 3 milímetros. Y el lente ICL es un lente flexible que va detrás del cristalino, detrás del iris, y este lente va fijado al iris. Este es un lente Artisan y este es un lente ICL. El ICL apenas está disponible en Colombia hace unos pocos meses, yo todavía no tengo experiencia personal en este. Y la cirugía facorrefractiva, como la mencionó ahorita el doctor Germán Giraldo, consiste en retirar el cristalino, ¿sí?, haya o no haya catarata, y compensar el defecto refractivo. Es una técnica que usamos usualmente en pacientes que ya están empezando catarata o están muy cercanos a ella, por encima usualmente de los 50 años. No quiere decir que no se pueda hacer en menores, pero vamos a correr los riesgos de una cirugía intraocular. Las indicaciones de cirugía intraocular entonces son defectos refractivos que están por fuera del rango de la SIC. Entonces específicamente miopías altas por encima de 10, 12 dioptrías, ya sabemos que con la SIC vamos a correr riesgos importantes, entonces esta es una buena opción. Córneas que son muy delgadas y no nos van a permitir que podamos hacer una ablación mayor de la córnea. Astigmatismos muy altos por fuera del rango que puedo corregir con la SIC, muchas veces los podemos conseguir o mejorar con lentes intraoculares. Y un punto aparte es el astigmatismo posqueratoplastia. En las mejores manos del cirujano más experto y que haga muchísimas queratoplastias, va a tener en promedio 4 dioptrías de astigmatismo. Entonces, a veces tenemos magnitudes de astigmatismo posqueratoplastia muy importantes, por encima de 6, 8 dioptrías. Esta es una excelente opción para corregir estos pacientes. Como toda cirugía, complicaciones. La principal es la infección y como es una cirugía intraocular, la infección puede ser una endoftalmitis, que puede ser una situación devastadora. Cuando hay una endoftalmitis después de cirugía, solamente 20% de los ojos quedan con visión útil y en algunos casos terminan hasta en enucleación. Afortunadamente son excepcionalmente raras. Que también puede haber hiper o hipocorrección. Cada fabricante de estos lentes nos dan unos nomogramas y unas técnicas de cálculo de los lentes, muchas veces tenemos que enviar los datos del paciente, de todas las mediciones a la casa matriz y ellos nos hacen el cálculo. Y así todo podemos pelarnos y quedar hiper o hipocorregidos. Puede haber daño endotelial, específicamente en el lente Artisan y en el lente Artiflex, que son lentes que van fijados al iris, sobre todo en pacientes que tengan alergia o que sean frotadores de sus ojos. Al deprimir la córnea pueden hacer que el endotelio de la córnea roce el lente y esto hace que se vayan dañando células endoteliales.
Entonces, cuando operamos estos pacientes hay que hacer un seguimiento inicialmente cada 6 meses y después cada año con un examen que se llama microscopía especular, y si en algún momento vemos que hay una pérdida acelerada o mayor de la indicada de estas células, puede que tengamos que retirar el lente. El lente ICL o Visian ICL es un lente que queda detrás del iris, casi en contacto con el cristalino. Él está diseñado para que se apoye en el cuerpo ciliar y haga como un abombamiento hacia adelante para que no toque el cristalino, pero en algunos pacientes puede rozar el cristalino e inducir catarata. Según los reportes pues, mundiales, se dice que la incidencia de catarata con este lente es menor al 8%, que digamos que es una cifra bastante aceptable. Este es un video de un implante de un lente intraocular tipo Artisan en la cámara anterior. Se hace una incisión de 6 milímetros y aquí estoy implantando el lente. Los lentes se implantan con unos instrumentos especiales que suministra la casa matriz. Esta es una pinza especial diseñada por ellos para el manejo del lente. Ahí se me estaba saliendo. El lente lo rellenamos primero con una sustancia viscoelástica para proteger las estructuras intraoculares y llenar espacios. Y el lente se fija con un sistema que la compañía dice, se llama VacuFix. Es una canulita que hace vacío conectada al equipo de facoemulsificación. Él le achupa el iris y uno abotona o pellizca un fragmentico del iris en cada uno de los dos lados. Estos lentes corrigen miopía, corrigen hipermetropía y también hay lentes tóricos que corrigen astigmatismo. Aquí ya está el lente implantado y aquí estoy terminando la sutura de la conjuntiva. Ya hice 3 puntos sobre la incisión corneoescleral. Esta cirugía es para defectos refractivos mucho más grandes. Muchas gracias.